¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Sembrando al Amanecer y, como todos los días, los acompañamos con la información del sector agroalimentario a nivel provincial, nacional e internacional. Venimos de los festejos de los 25 años del IRAC y también estuvimos en la presentación, el lanzamiento en Asunción, Paraguay, de la edición 2019 de la Expo Pioneros, que se viene con todo y es una de las muestras que se va a convertir en referente en todo lo que hace los temas agropecuarios y ganaderos a nivel de América Latina. Vamos a estar con este material también en los próximos días. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, aquí figuran los datos, nos pueden seguir en las redes sociales, también en nuestra página web sembrandonoticias.com. Nos vamos ahora, como siempre, como todos los días, a los precios de referencia, cereales y oleaginosas, y también de la mano del portal ganadosycarnes.com, referente en información ganadera, todas las carnes, los precios de la hacienda. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. En FACIT creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. FACIT, a la altura de tus necesidades. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Seguimos informándolos a ustedes ahora con todo lo que sucedió en Buenos Aires en ocasión de la presentación de Brucia, un producto de Sumidagro. La idea de esto surgió de pensar cuando íbamos a lanzar este producto, que es una nueva molécula, como un pozo emergente del maíz, que es una situación de rescate. Veníamos pensando que era complemento a nuestro portfolio en cuanto a los momentos de uso. Entonces, una de las cosas que pensábamos era que un productor generalmente hace mucha planificación en su campaña, en su cultivo, en lo que tengan que hacer, bueno, el plan de trabajo que tengan en el año, pero hay situaciones donde requieren algo extra o son imprevistos. La problemática más grande que tienen hoy en día los productores son las malezas difíciles, son las malezas resistentes, y bueno, veíamos que este producto podía solucionar ese problema. Y hicimos el paralelismo, que era algo muy similar a lo que viven los pilotos, donde se planifican, donde se capacitan, donde tienen todas las herramientas, pero bueno, surgen imprevistos. Entonces, por eso hicimos todo este pre-lanzamiento acá en el centro de entrenamiento de pilotos. Es un herbicida apuntado a la post-emergencia de maíz, a controlar básicamente los principales problemas que pueden surgir dentro del cultivo, que son gramíneas, las principales como clova, eluxine, cloris, y yuyo colorado, que hoy es una gran dificultad, y sobre todo para el control post emergente de la maleza. El producto, el principio activo es tolpiralate, y es un activo que pertenece a la familia de los HPPD. Eso es interesante porque es una de las familias químicas que presenta menor cantidad de resistencia a nivel mundial. De hecho, en Argentina no tenemos antecedentes todavía de malezas resistentes a este grupo químico. Y bueno, y además es totalmente selectivo para aplicarlo en post-emergencia del cultivo de maíz, y altamente efectivo para estas malezas. El producto es de muy baja toxicidad y está clasificado como banda verde, o sea que no tiene restricciones de uso en cuanto a zonas de aplicación. Dentro de la post-emergencia de los cultivos,
Las herramientas que tenemos se acotan justamente porque tienen que ser selectivas para ese cultivo. Y Brucia es una herramienta muy interesante por su alta efectividad en las principales problemáticas que hoy puede tener el productor. Además de lo que dice Mara, una de las cuestiones muy importantes de esta situación de rescate es no afectar lo que voy a planificar para el año que viene. Entonces, en este caso, Brucia tiene un carryover muy bajo comparado con otros productos, otras alternativas que hay en el mercado, con lo cual garantiza que uno después del maíz pueda ir a cualquier cultivo normalmente sin ningún problema ni ninguna restricción. Bueno, este año estamos haciendo un pre-lanzamiento porque por cuestiones de registro llegamos muy justos, logramos el registro muy sobre la campaña, entonces la decisión fue, bueno, comunicar que estaba esta alternativa disponible, pero más que nada para el año que viene, y este año hay un volumen mínimo que podemos traer al país como producto ya listo para comercializarlo, con lo cual va a estar disponible, no en gran volumen, pero sí un pequeño volumen. Cada uno de nuestros distribuidores van a tener la posibilidad de tenerlo. Tiene registro ya otorgado, ya está comercial, y lo que también tiene muy bueno es toda la cantidad de malezas que tiene registradas en su marbete, que es algo también diferencial que tiene el producto. En el marco de una campaña de promoción, marketing y capacitación con carne argentina que inició el IPCDA en mayo de 2018, la gigantesca ciudad de Shanghai, Damasco cosmopolita de China, fue sede hoy de un nuevo encuentro con chefs y responsables de compra de restaurantes y servicios de catering. Más de 40 cocineros se dieron cita en Efun Culinary Art School, dirigida por el reconocido chef local Clinton Xu, para capacitarse sobre la manipulación y cocción de distintos cortes de carne argentina. El encuentro comenzó con una introducción sobre el sistema productivo, la industrialización y las distintas propiedades que convierten a nuestra carne en un producto único a nivel mundial, a cargo de Sergio Rey, jefe de promoción externa del IPCBA. A continuación, Clinton Xu explicó a los presentes la correcta manipulación de la carne al vacío, las propiedades de los diferentes cortes y las formas de conservarlo. Además, presentó algunos cortes de alta calidad específicos como el bife ancho, el bife angosto y el lomo. I think the Argentina beef was great because you raise very naturally, and also the beef itself is, you have very good breed of the cattle, so especially like Angus, and really nice pasture-fed Angus from Argentina. So I think it's really good for China market. La segunda parte de la jornada consistió en la elaboración de platos con diferentes cortes de carne vacuna argentina, resaltando la ductilidad del producto tanto para preparaciones al estilo oriental como para las de la cocina tradicional china. Mientras elaboraba los distintos platos, Xu destacó la calidad, la terneza, el sabor y la jugosidad de la carne argentina, haciendo hincapié en que puede conseguirse a precios muy competitivos con respecto a otras carnes importadas. La jornada en Shanghai se complementó con una extensa entrevista con la China Central TV, CCTV del canal de finanzas y economía más importantes del país. El objetivo de estas acciones de capacitación, que ya se realizaron también en otras grandes ciudades de China, es dar a conocer a los responsables de los servicios de catering y restaurantes, tanto las cadenas de comida rápida, los restaurantes tradicionales y los que presentan comida internacional en sus cartas, que las características organolépticas de nuestra carne hacen que se adapte perfectamente al paladar occidental, pero también a las formas de preparación típicas de la cocina china y cantonesa. En el marco de la misma campaña, en las últimas semanas el IPCBA realizó actividades similares en Beijing y en Guangzhou, la tercera ciudad más importante del mercado chino, que sigue creciendo mes a mes y ya casi alcanza el 54% del total de la carne argentina exportada. El IPCBA también firmó un importante convenio con la China Cuisine Association, asociación de cocina de China, que tiene como objetivo fomentar el conocimiento de la marca de carne argentina y ganar mayor participación en el segmento Horeca. Abelardo Cufier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufier, de la precisión a la exactitud. En FACIT creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos.
Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. Facit, a la altura de tus necesidades. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Les mostramos ahora todo lo que sucedió en la celebración por los 25 años del IRAC en el norte de la provincia de Córdoba. El IRAC nació como una idea, digamos, para trabajar en investigación, una idea que se comenzó a gestar en una universidad en Canadá, donde nos encontramos con Gabriel en esa universidad haciendo posgrado. Y de allí, junto con uno de los líderes en reproducción animal del mundo, el doctor Rubén Mépleto, acordamos hacer algunos estudios de investigación compartidos. Nosotros teníamos algunas ventajas, como estar en el hemisferio sur, y también tener animales disponibles y sobre todo animales que tuvieran sangre cebú, que ellos no tienen. Entonces nos complementamos bien y allí empezamos a trabajar en investigación con unos primeros ensayos hormonales en vacas para estimularlas para después obtener los embriones. Y esto se continuó después con cursos primero de transferencia de embriones, después se fue ampliando a otros cursos de calidad de semen, de ultrasonografía. Y de esa manera se fue formando un menú de cursos. En el año 93 le dimos un aspecto formal a esto. Hasta allí éramos un grupo, digamos, que constituía una sociedad de hecho y mediante un convenio entre la Universidad de Saskatchewan, esta Universidad de Canadá, y la Universidad Nacional de Córdoba, hacíamos estos trabajos. Entonces, le dimos una entidad y creamos el ya legalmente, lo inscribimos en el registro de sociedades jurídicas de Córdoba al IRAC en el 93. Por eso es que hoy estamos cumpliendo los 25 años. Nos estamos despidiendo así de esta nueva entrega de Sembrando al Amanecer. Como siempre, con la información del sector agroalimentario, venimos del festejo por los 25 años del IRAC en el norte de la provincia de Córdoba, como habrán podido apreciar en el informe que le mostramos recién, y además de la presentación de la Expo Pioneros 2019, una muestra que se desarrolla en el Chaco paraguayo, allí en medio de la producción de las colonias menonitas, y que pretende ser una expo, una muestra referente. Los temas de agricultura y ganadería, no solo en el Paraguay, sino también a nivel internacional. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales, también en nuestra página web sembrandonoticias.com. Nos despedimos con todos ustedes, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Que la pasen muy bien.